Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet www.canal13digital.es. Esta mañana está con nosotros el compañero Paco Ojeda, presidente de Nudiscan. Muy buenos días, Paco, bienvenido. Buenos días, Bueno, hoy muchas. está estrenando este plato que nunca lo has hecho aquí, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es más amplio, más bonito, ¿no? Los colores son distintos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el otro también es ameno, es Sí, acogedor, es más más pequeñito. pequeñito. Coméntanos, estuviste en la fiesta de la rama aquel día, ¿no? ¿Y qué Sí. connotaciones tiene la fiesta de la rama? ¿Cómo estaba el ambiente? El 28, hombre, hay que decir que la gente sigue siendo un poquito de guarra. Me decían los compañeros de toda la vida que dejan arriba porquería, aunque después ya el ayuntamiento se encarga con la gente de medio ambiente en darle un repaso a aquello. Pero bueno, lo que hay que hacer es no ensuciar, ¿no? Pero en el contexto general, pues todo muy bien, muy bien. Desearle felicidades a la Asociación de Vecinos de Arriba, del Valle. Como no, al Casino del Valle, que es una asociación cultural también, que este año se ha esmerado en su 43 aniversario en darle unas cositas más al pueblo y conmemorarlo, ¿no? La banda de Güelledra también les regaló allí Casi nada, ¿no? casi nada, ¿no? Y muy bien. Un médico naturista, Carlos Álamo. También explicó lo de las plantas medicinales que hay en el camino de la rama a Tamadava, que son cosas que también la gente antes se conocían, y con la velocidad, como bien dices tú, que vamos perdiendo ciertas cosas naturales de la vida. Nuestros abuelos sí sabían, mi madre sabía todas las plantas. De para qué sirve esto, cómo se llamaban y todo, y eso lo hemos perdido. Sí, la medicina naturista, ¿no? La La medicina naturista, con planta. exactamente, exacto. Claro, es que antes no habían esas medicinas que llegaron luego aquí, antes todo se curaba a través de las plantas medicinales, y tenemos bastantes aquí en Gran Canaria y en Canarias en general, ¿no? Es bonito ver en los mercados todavía cuando los domingos las mujeres venden los ramitos eso de tomillo, y hay que saber también cada uno para qué es, ¿no? Y siempre lo bueno para las infusiones, yo le comento a la gente, es hervir el agua. Cuando está hirviendo, le pones una porción de la hierba, lo tapas y lo dejas reposar 10-15 minutos. Luego lo cuelas, y es bueno bien con miel, bien con guarapo, que es la miel nuestra de La Palma. O simplemente con una medio limoncito exprimido, ¿no? Entonces le ayuda más a las propiedades que tienen las hierbas que nos tomamos, ¿no? El poleo mismo, el El poleo poleo. salvaje de. Sí, porque el tema de la fiesta de la rama tiene connotaciones aborígenes, ¿no? O sea, se utilizaba un poco para invocar el tema de la lluvia. Exacto, en tiempo de sequía. En tiempo de sequía. ¿Qué ramas utilizaban ellos? Ustedes utilizan ahí en la rama, me decías, poleo salvaje. Pues poleo salvaje, también se coge abedul, todas las distintas plantas que están en el pinar, desde pino, después va bajando un poco, hay gente que coge eucalipto, aunque no es nuestro, la retama, todo esto lo conlleva, ¿no? También hay una hierba que es muy buena, que se huele mucho, es como lavanda, pero es. Lo tengo en la punta de la lengua. Es muy buena, es muy buena. Encima, por aquí hay una zona que es todo lleno de esto. A ver si a lo largo del programa se te sale. Se va, pero es muy bueno. Es sauce, sauce. Ah, El sauce. sauce, que eso Sauce. huele sauce. Entonces, son hierbas que, aparte de eso, ¿no? Son muy medicinales, son muy medicinales, ¿no? Seguro que hay más, porque fíjate tú que partimos de una base y subimos casi 800 metros, se sube al Pinar de Tamadava, entonces es bastante. También decir que, por ejemplo, el pico de Tamadava, que es lo más alto de Tamadava, mide 1.444 metros, ¿no? Para el que no lo sepa. Entonces,
ya la parte alta es volcánica y lo que hacen los pinos con las raíces es mantener que no haya esa erosión que existe. Además, el pino canario está tan acostumbrado a la isla que se pega fuego y vuelve a vivir, ¿no? Entonces, nuestras especies endémicas de Canarias, que son bastantes, son más de 600, son de larga vida, de larga duración. De los sitios más importantes del mundo tenemos nosotros las especies nuestras debido a la climatología y a la humedad y a los alisios. Fíjate tú que hemos perdido toda la zona de los tilos, toda esta parte norte. Compañeros, felicitar también a los compañeros que fueron a regar a Suaje estos días pasados atrás. Yo no pude ir, me hubiera gustado, estaba para el sur. El entubamiento y el dirigir el agua de los barrancos tiene a la buena de Dios lo que es todo esto, porque los barrancos nuestros, al llenarse las montañas de agua, siempre hay nacientes por ahí, pero claro, los especuladores, como parte del cabildo, el cabildo también es especulador y permitidor de estas especulaciones de que los barrancos estén como están, tanto los de Telde, todos los barrancos, todos. No han podido con los barrancos de Amurga, no han podido, pues si llega a poder también, no han podido. Entonces el barranco de Amurga, el barranco de las Tirajanas, eso suelen llevar agua todo el año. Fíjate tú, ya están en el sur. Los del norte, por eso se va perdiendo el bosque, el brezal, el de las medianías, ¿no? El de los tilos. Y esto es una pena, ¿no? Este sábado pasado estuvimos con los antiguos compañeros de la Universidad Laboral. Les recuerdo que estamos celebrando el 40 aniversario. Vamos, el curso próximo celebraremos el 40 aniversario de la Universidad Laboral. Y los laborales que estuvimos allí están todos y todas invitados, los de mañana, los de la tarde, los nocturnos, todos los que estuvieron en la Universidad Laboral están todos invitados a estos actos que vamos a tener en el curso próximo. Y estuvimos en San José del Álamo, nos reunimos allí porque era el sitio más cercano a Las Palmas, más céntrico para todos, y estuve hablando, la verdad es que se repobló en un tiempo aquello, y si no se riega, sabemos que aquella zona es de riesgo y es difícil que la raíz, pero bueno, hay zonas que va saliendo para adelante, pero bueno, que el cabildo debería tener más atención con el trabajo que se hizo allí, que allí se plantó bastante, y si no se mantiene, porque al principio lo tienes que regar, hasta que ya el arbolito ya coge su consistencia y ya él se va manteniendo con el alisio, pues bueno. Y es una pena de que toda esta vegetación que podríamos tener alrededor de Las Palmas de Gran Canaria, que es la capital de toda Gran Canaria, de todos los Gran Canarios y Gran Canarias, está a la buena de Dios. Mira, el Parque Dorama llegaba hasta arriba, hasta Altavista, y todo eso era verde porque se regaba. La montaña del Lazo también era verde porque se regaba. O sea, se ha dejado de hacer, de mantener pulmón verde en Las Palmas de Gran Canaria, que es muy necesario debido a la alta polución que tenemos. Bueno, ahora con esto de la crisis ha bajado el movimiento de automóviles, pero ya todo el mundo sabe que la carretera de Las Palmas al sur, eso es un ir venir de coches bastante alto, ¿no? Entonces, claro, si no mantenemos un verde constante en Gran Canaria, pues todos estos elementos, estas partículas que son tóxicas, les quita el sitio a lo que es lo verde, y es una pena que en España no se estén llevando las políticas verdes que se deberían de estar llevando, y los gobiernos, en vez de estar enfrentándose con el pueblo, ahora mismo los mirenos ya estaban llegando a Madrid. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una política sostenible de energías nuevas, renovables, Y las antiguas, el carbón, todas estas minas que se tienen en España, no se ha ido compensando lo que debería ser el cambio a las nuevas tecnologías. Es que el mundo ya lo pide. Mira los desastres que están pasando en el mundo. Ahora mismo la ola de calor en Estados Unidos. El otro día, por el Mar Muerto, aquella sobrecaída de agua. O sea, la acción humana está facilitando grandes cambios muy rápidos
en la naturaleza de nuestra tierra, ¿no? Entonces, el cambio climático, el deshielo de los polos, y están fritos, se deshielen para ir a sacar petróleo. O sea que el capitalismo no tiene, miramientos por la naturaleza ni por la tierra, ni por respetar lo natural, que sería el polo norte y el polo sur, con su hielo ahí, que es lo que mantiene el giro de la tierra. Llegará un momento que ni se sabe lo que pueda pasar, ¿no? Que de tanto que se descompense la tierra por el peso y todo esto, que sí ha pasado más veces, pero en esta parte de que nuestra especie animal estamos viviendo en ella, que nos prestamos a ser más como inteligentes. Como el tema de las medusas, ¿no? Para con las canteras, ¿sabes? Que realmente es debido al cambio climático, ¿no? Claro, claro, y no lo decimos nosotros solos, los verdes, lo dicen los científicos. Mira, lo dice la Universidad de Las Palmas, que son gente que ha estudiado, que está estudiando, que llevan un continuo estudio de todos los meses, del calor del agua, de las especies que estamos viendo transitar, ¿no? Estamos viendo que estos días en Tenerife también, los sí. calderones y las ballenas llegando a la orilla. A la orilla del mar. Sí, porque encima a falta de comida también interior, ¿sabes? También hay falta de comida y estos pescados. Estos grandes animales se buscan la vida para poder comer ellos. Todo esto lo están y la están haciendo un seguimiento muy importante en las universidades y es muy, muy importante de que se sepa y que se vaya corrigiendo todo esto en las actividades empresariales y toda esta polémica de los bancos. Los bancos han tenido la culpa de que estemos en esta crisis. Pues que empiecen a saltar, como bien está denunciando, a los políticos estos que se han hecho cargo de los bancos, los políticos. La caja de ahorro de Las Palmas de Gran Canaria, de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, la caja, un desfalco de dinero de todos los políticos, que da vergüenza. De los ahorros de todos, ¿eh? De los ahorros de todos se han apropiado de ese dinero X personas. Ya estaban saliendo por ahí a la luz pública los nombres de las personas y los están denunciando. Claro, hay que tener pruebas para denunciar eso, ¿no? Hay que tener las pruebas. Claro. Otro tema que te quería comentar, Paco, que no relaciona con el banco, que son noticias todos los días que oímos de actualidad y son noticias negativas, porque realmente después ¿quién rescata a nosotros, al pueblo, al ciudadano de a pie? Pero la gente es quien ha votado sí. al PP. Exactamente. La gente es quien ha votado al PP. ¿Qué iban a esperar votando al PP? ¿Que le iba a solucionar la vida? El PP no soluciona la vida. En Alemania se controla el tema porque estamos los verdes, tanto con la derecha como con la izquierda, con el que haya que estar, pero aplicando las políticas verdes. Aplicando las políticas verdes que creemos y estamos en el camino porque ya hay más práctica, ya hay más responsabilidades en otros países. En Europa también, Europa tiene un asentamiento de los verdes importante. Claro, 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 y además es que está creciendo más. Ahora en México la izquierda, ahí con eso, en Sudamérica también están creciendo los partidos verdes, en América también está creciendo el partido verde, porque tiene que llegar a una sostenibilidad. Eso, sostenibilidad es que nosotros podamos vivir y que puedan vivir nuestros hijos el día de mañana y no destrocemos la tierra, ¿no? Porque claro, las grandes infraestructuras, los grandes comercios estos, machacan al chico, a la mujer de la tienda de toda la vida, que ha ido escapando y ha ido ahí, a eso la machaca, la hunde. En Garda, en Arguiniguín, en todos estos pueblos, donde tú, en Telde, si haces una macro, todo el mundo se va a la macro, porque la gente al fin y al cabo dice, no, yo me voy a lo más barato. Y no se mantiene el equilibrio de un pueblo, ¿no? Con las tienditas pequeñas, ¿no? Un pequeño comercio. Coméntanos el tema de la rama. ¿Trae necesariamente personas que saben respetar las costumbres o realmente después llegan siempre cuatro machangos ahí a armar jaleo, una especie como de botellón, o eso está controlado por el pueblo? No, en la rama que tuvimos el otro día, que es la del Valle, esa es una verdadera más rama, le llaman la rama chica, pero de chica nada, porque se sube caminando al Pinar. Aunque los verdaderos rameros en la de agosto, en la de Agaete, que se dice la de las nieves, hay un dicho en el pueblo que es que en Agaete le quitaron la rama a las nieves y se la llevaron para el pueblo, porque en verdad lo hacían los pescadores.
Son dichos de pueblo y si son dichos porque ha podido ser, ¿no? Entonces tendríamos que buscar a gente bastante que los hay, que lo saben, ¿no? Lo comentamos a veces con ellos, ¿no? Entonces, en Agaete hay dos ramas distintas, ¿no? Aparte de que se hace ya en varios sitios más, en varios pueblos más y en varias fiestas más, debido a lo que la gente agradece, pues se identifica con el baile, con la rama. La del pueblo es muy distinta a la del valle. La del valle es más familiar, más gente verdadera, como bien dices tú. Y viene gente de muchos sitios de la tierra, ¿sabes? Compañeros mismos de arriba, que viven arriba, amigos que trabajan en Tenerife, en Madrid, fuera de España. Retornas para esos días, para estar un par de semanas, mucha gente y son días de ver un montón de amigos y amigas y compartir esos ratos. El valle es distinto. En este también sucede eso, pero ¿qué pasa? Que el círculo exterior también conlleva de que sí, se hacen los bochinches, los botellones, el tinglao, pero es una rama más, es hippie, es una rama donde se reúne mucha gente hippie, la gente hippie de Gran Canaria y de otros sitios que vienen a participar en ese día, en esos 2 o 3 días de estar ahí con la gente también. Conlleva su valor. Claro, la iglesia le contrarresta lo que es el valor verdadero de lo que es la rama. Yo no creo, siempre lo digo, yo no creo en ninguna religión y yo no creo en ninguna virgen ni en ningún santo. Yo creo que ha habido una historia de la vida, está escrita y ahí está, como puedo leer un libro de Abagane o de quien sea, ¿no? Y entonces tú dices, pero bueno, las raíces verdaderas de la rama es cuando en tiempo de sequía se subía para al dios sol, machacar las ramas en el agua, que yo la mía la llevé para el agua, yo no se la dejo en ninguna iglesia ni nada, aparte de la unión eso del pueblo, ¿no? Son fiestas autóctonas como la del charco en la aldea, que no se han perdido gracias a muchas personas que son las que la van manteniendo. Y de todas esas personas, los chiquillos y las chiquillas que van creciendo serán el futuro el que mantengan esa fiesta si no llegan a desaparecer, ¿no? Que esperemos que no. Esperemos que no, con el tema de la globalización, por eso te digo que hay que acentuar ese tipo de costumbres en los más pequeños para que no nos influya el tema de la globalización y celebrar la fiesta de la rama, la fiesta del charco o la fiesta, cualquier fiesta en cualquier municipio de Gran Canaria o Canarias que sea una festividad y sobre todo desde el punto de vista turístico, atrae turismo local el tema de la rama. Y podía atraer más, y podía atraer más porque después no se sabe vender ese tipo de fiestas particulares de nuestra isla, no se sabe vender en la agencia de viajes o en los tour operadores, no se saben vender. Y sí Ellos llegan, solos, ¿no? ellos llegan solo porque los guiris, los extranjeros, rutunean mucho la isla. Ellos La aparecen. patean, la Sí, patean. yo estuve esta semana en Artenara también. Y la gente llega a Artenara, se mete por las calles cuevas que después tienen que dar la vuelta para salir, van con el mapa, después tú les explicas un poco, ¿no? Pero la gente alquila los collitos y rutusnea toda la isla. De hecho, un punto muy visible es el Roque Nublo, la subida del Roque Nublo. La gente le encanta subirlo y sentirlo caminando. Seguimos en la lucha de defender que de teleféricos al Roque Nublo nada. Eso rompe todo el paisaje, pierde la identidad que tiene la zona y no beneficia a nadie, no beneficia a nadie. Es mejor que tengan en Tejeda unas buenas casas rurales, unas buenas actividades culturales, una buena caminata de senderismo. Entonces tú atraes a ese tipo de clientela que es de calidad, no es de masa. La gente de masa que llega a los pueblos y a todo el mundo sabe a qué va. Va a un restaurante, come y se va. No basta, no basta. No gasta. Todo el mundo lo sabe. Entonces lo que hay que hacer es tener menos turismo de masa, más turismo de calidad, que venga a ver nuestra isla como nosotros la tenemos, la cuidamos, que volvemos a decir lo mismo que me comentaba antes, los miradores siguen abandonados, esta nuestra isla sigue abandonada por parte del Cabildo y del gobierno autónomo. Pues ya al ayuntamiento ya no le podemos decir nada, pues ¿para qué?
Ojalá desaparecieran los ayuntamientos, que lo que nos está costando es un montón de dinero, tanto concejal que no sirve para nada, Pero los porque miradores, ¿qué le pasa? ¿Tan sucio? claro, están sucios, los baños cerrados, otros no tienen aseo, que cuando se paran allí, hombre, te puede dar un apretón, pues qué menos que tener un aseo, y darle trabajito a alguien, a una familia, que vaya de mirador en mirador durante el día Los tenga manteniéndolo. vigilados, controlados, claro. Después por la tarde se limpian todo, se cierran y al día siguiente se abren para que estén al alcance nuestro y de nuestros visitantes, ¿no? Hay detalles que no cuestan nada y dan una otra imagen de Gran Canaria. Hay detalles como eso, como un aseo que es necesario, hasta una ducha. Yo cuando viajaba para Europa y llegabas en las zonas de descanso de la autopista de España, Nanay, en la zona de descanso, nada más cruzar la frontera de Francia, tenías hasta para ducharte en las zonas de descanso. Una ducha para afeitarte, para ir al servicio, para lavarte, para salir, secarte, venga, y a continuar la ruta. Eso no cuesta nada. Y no cuesta nada. Con lo que se pierden las tuberías por ahí de agua, hay agua suficiente. Y yo me bañé en Artenara las semanas pasadas y no veas el agua de allí más sana y todavía es agua que se puede beber de chorro. Hay zonas de Artenara que no, pero hay zonas de Artenara que se puede beber todavía agüita del chorro, ¿no? Y yo aconsejo de que ante la crisis que la gente sea más inteligente. No hay crisis, hay que saber ofrecerle al turista que viene a Gran Canaria, ofrecerle otras cosas que ya está acostumbrado, ¿no? En la aldea se hacen los pateos, en el sur también sale de senderista, pero claro, cuando tú ves que los senderistas son todos extranjeros, o sea, el que lleva al grupo son extranjeros, ¿por qué no están los Gran Canarios ahí? ¿Por qué no hay Gran Canarios y Gran Canaria explicándonos la flora, la fauna, los atardeceres, los tiempos, los alisios, los contralisios? ¿Por qué no hay esa gente y explicando la historia de la isla, que si tiene tantos millones de años, la erosión, la forma, donde podía haber habido un volcán porque está más alto y se ve en la montaña la lava cayendo hacia un lado, y ya no está la boca de volcán por la erosión, pero estuvo ahí la boca de volcán? Todo eso. Esas son cosas inteligentes que le hace falta a la gente para que se vaya de Gran Canaria con otra visión, ¿no? Porque ¿qué se lleva el turista de Gran Canaria? Pues se lleva pues esa visión que tú estás dando, o sea, de patearse Artenara en su coche, perderse, meterse en una casa cueva de Artenara que está muy bien, ¡Oh! que están fresquitas y sobre Fresquita todo cuando ellos que entran dentro. Tú en los bares de los arriba, bares ¿no? En también, los sí. bares que tú entras en un barito aquí, te sientas con el calor que hace fuera, te sientas dentro, el fresquito, y te tomas una cerveza, un vino, lo que te dé la gana, o un zumito del pueblo, que bienvenido sea, ¿no? Ahora vamos a tener la ciruela, pues venga, la sandía, un zumito natural que te recarga las pilas y no te deja agotado, bajo de energía. Yo lo aconsejo siempre. Al mediodía algo estimulante como es la fruta, ¿no? La fruta siempre te recupera energéticamente y aparte es natural, ¿no? La miel, tú usas mucha miel de guarapo, ¿no, Paco? Más que azúcar, más que azúcar. Claro, yo Nunca. azúcar No. y la que tengo es de caña de azúcar moreno, ¿no? También está un poco manipulada, pero bueno, la miel es más importante, ¿no? El guarapo es bueno usarlo en primavera y en otoño porque te ayuda al cambio climático, es O sea, tú antidepresivo. resfriado no sueles coger entonces, No, más bien por el polvo a veces el polvo. o por esta la alergia que tenemos aquí en la ciudad de la humedad, ¿no? Pero también porque las viviendas están mal hechas. Si tuviéramos viviendas más ecológicas, habría menos polvo en el ambiente y menos la gente padece mucho de esta humedad del norte, ¿no? Yo vengo ahora mismo de Puerto Rico y abajo hacía un día del cará y del aeropuerto para arriba ya está la nube esa, la panza burro que llega hasta Garda, y se veía toda la isla despejada en la cumbre, el sol arriba ya dándole y la nube de medio para arriba, ¿no? Entonces, eso forma parte también
Los aborígenes, como vivían cueva en las medianías, luego en esta etapa de verano bajaban a la orilla, ¿no? Tenemos ahí Guayedra, la Punta de las Arenas, la aldea, Ubuy. Tengo un amigo que me corrige con las palabras aborígenes. Dígalo bien, Ubuy. Bueno, que tiene una camiseta que dice Sí, Ventejuy, esto es ¿no? para también saludar a los compañeros y compañeras que han hecho la posibilidad de llevar a cabo y como estamos en crisis también, la gente no invierte en cultura. Esta forma parte de la cultura canaria, de la historia de Ventejuy y de las reinas de su momento, ¿no? Entonces son historias que es bonito que llegue al pueblo para que conozca, porque en tan corto tiempo, en 40 años, hemos perdido un montón de idiosincrasia nuestra de Gran Canaria. Gran Canaria tiene mucha historia verdadera, desde Atistírima, que los aborígenes se tiraban, de las últimas batallas por la zona de Tazarte, contra los españoles, que les costó mucho a los españoles 100 años en colonizar, seguimos siendo colonia española. De hecho, los españoles, si pueden e intentan de que no conozcamos nuestra historia antepasada. Nuestros antepasados eran amazigh, eran gente, hombres y mujeres libres, como los que caminaban por el norte de África y tenían una gran cultura y tenían una gran sabiduría. No eran ni moros, ni españoles, ni de ningún lado, eran amazigh, eran hombres y mujeres. Mucha gente dice que eran altos, fuertes y rubios, y también los había chicos, rubios y guapos, y medianos y medianas, y mujeres altas también, porque era una interrelación de culturas. Entonces, siempre cuando caminaban por el norte de África, se juntaban muchas veces otra gente que quería descubrir lo que era la vida libre. La vida libre y no está sometida a ningún rey, como el que tenemos en España, que para mí, yo lo conocí de príncipe y hasta hoy en día, para mí no ha servido para nada. Hemos mantenido ahí un montón de gente y un montón de gente por detrás que trabaja para mantener ese estatus que no ha servido para nada y ni sirve para nada en pleno siglo XXI que estamos, que teníamos que ser más inteligentes y darnos cuenta en qué invertimos el dinero. Y si ahora a la gente les molesta de que le hagan la subida de impuestos, es porque tenemos que mantener a montones de políticos gandules y gandulas, y tenemos que mantener a montones de gandules y gandulas que están en muchos sitios de muchas empresas españolas que, por lo que estamos dándonos cuenta, no han salido bien. Si unos cuantos se han llevado el dinero, el Banco de España no ha estado al tanto. Si unos cuantos se han llevado el dinero, los jueces no han estado al tanto de las movidas, porque entonces no nos podemos creer que seamos españoles. A ver, los canarios no nos creemos que somos españoles porque es una hora menos, el clima nuestro es distinto. Con respeto a todas las personas que piensen distinto. A ver, nosotros respetamos a todas las personas que piensen distinto, pero yo nací en Gran Canaria, yo no me considero español, he estudiado, he estado fuera y yo cuando estoy fuera tengo un ansia por volver a mi isla que es, eso no se puede explicar. Ya cuando yo estoy en mi isla, estoy ya a gusto y tranquilo y contento con mi gente, con mi clima y con las adversidades que tengamos aquí. Pero que sepan que los canarios hemos sido siempre gente libre, gente amable, gente que recogemos a todo el mundo y compartimos y tal, y no somos nada en contra, todo lo contrario. Aquí de toda la vida ha habido europeos en nuestras islas, fenicios, noruegos, toda la vida, toda la vida. Y compartían la vida con los aborígenes de aquí, que eran gente libre de los bereberes. Comían bien nuestros aborígenes, porque se ha demostrado en la dentadura. Bueno, ya moría a lo mejor de una pedrada o realmente de A su ver. propia lucha, ¿no? Pero que realmente ellos comían bien, Sí, sí, comían sí. lo que ellos plantaban realmente. Comían tan sano y bebían la leche de sus cabras y comían tan sano que de hecho ahí está, ¿no? La historia está en el pueblo, en el Museo Museo Canario, Canario. que hay bastante y cosas que todos esos libros deberían estar en los colegios canarios. ¿Sabes? Hoy en día vemos a esta juventud que sí, saben mucho de muchas cosas, pero de lo nuestro no saben nada.
no saben nada, ¿no? Entonces es una pena de que tanto un gobierno canario, tanto unos partidos que se han llamado nacionalistas, que ahora descubrimos que también se llevaban las perras de las cajas. O sea que vamos a mirar el futuro con los ojos bastante abiertos, positivos, y encontrar las verdades y aplicarlas. Sabemos que en todo eso llevarán algunas mentiras, algunas trampas, algunos engaños, pero que seamos más conscientes, porque si no, primero, tenemos que darle seguridad a nuestros mayores, que tienen que cobrar la pensión hasta que vivan, como si viven 150 años. Nosotros tenemos que ser partícipes de eso, de que ellos cobren, ¿eh? Estos días decía el ministro del dinero negro, pero no va a haber dinero negro si es que no lo roban a Trump blanco. O sea, no va a haber dinero negro. Hay mucha gente que no cree en los políticos, entonces actúan con el dinero en B, como se llama en los bancos, y es sabido de por todo el mundo. Lo saben los notarios, lo saben los jueces, lo saben los bancos, y lo sabe todo el mundo que existe el dinero B. Y de toda la vida, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo lo ha utilizado y todo el mundo lo sabe, y ellos lo saben. Paco, cuando tú traes amigas turistas de que son de Europa, cuando las traes aquí a Gran Canaria, ¿por dónde las llevas? ¿Por el Roco Nulo? ¿Qué llevas a comer? Porque queso aquí hay en cantidad. Ahora también el vino de Telde, de la Higuera Mayor, también ha tenido premios a nivel de Estados Unidos, a nivel de todo el mundo. Y es importante reconocer nuestra alimentación y sobre todo darla a conocer en los supermercados. Ahora se ha introducido productos canarios en un centro comercial que salía el otro día en los medios de comunicación. Bastante llamativo cuando hay supermercados aquí, ya no hace el nombre de Spar, mismo tiene productos canarios, tiene la fresa Valsequillo, cosa que no tiene en otras áreas comerciales, ¿entiendes? Uh-huh. Y la verdad que los jóvenes que están en Valsequillo currándose lo de la fresa. Lo de la fresa. Es un curro que... Y las chicas también, que trabajan, un montón de gente que trabaja en lo del queso de Valsequillo, para que todos los días llegue el queso a un montón de sitios. O sea, tenemos un potencial de darle trabajo a nuestra gente, porque ahora, cuando termine el verano, empieza el invierno, como todos los años, en Europa, y nosotros tenemos un turismo que viene aquí. Ese turismo, nada más que alimentándolo con todo lo que nosotros sacamos en la isla, no teníamos que tener tantos jóvenes en el paro, ni tanta gente en el paro. Lo que pasa es que en el boom económico se dirigió todo al urbanismo y al automóvil, y entonces si no hay coches, no hay casas, parece que ya se acabó la vida. No, la vida viene a través de los alimentos. Hay que ayudar a esta gente de Valsequillo con las fresas. Hay que intentar, si en Firga también hay gente, juventud, venga, a la fresa o a lo que sea, las manzanas de Valle Seco, en la aldea. El otro día me dijeron que unas amigas fueron a la aldea y estaban comiendo en la playa y está todo lleno de moscas. ¿Por qué? Porque habían tirado el tomate. En el barranco habían tirado los tomates. No se puede hacer salsa de tomate, zumo de tomate, mermelada de tomate, regalárselo a Caritas, a los pobres, a las asociaciones de vecinos, que hay muchas asociaciones de vecinos que están trabajando para que a los pobres en esas casas de muchos hogares en Gran Canaria no les falte un plato de comida. Hay mucha gente que se está ocupando de ello, ¿eh? Mientras nuestros políticos se están ocupando de rescatar los bancos. A los mayores ladrones están ayudando. Le ves de ayudar al pueblo, que es el que ha hecho todo esto, y es al pueblo al que le han robado el dinero. Al pueblo al que le están quitando las casas. En la agricultura hay un montón de trabajo. Mi amigo hace otro guarapo, que es Antonio, que tiene la finca por aquí subiendo de Bañaderos para Firga, para Cambalú. Hace la caña de azúcar, que la pasa, la exprime y te la pone con un poquito de hielo, ¿tá? Y ese es otro guarapo. Él le llama guarapo y eso es una bebida refrescante. Eso no se le puede estar dando al turismo. Y hasta para nosotros. Hasta para nosotros, sí. Eso no se puede estar comercializando por ahí. No, tenemos que estar trayendo todavía naranjas de Valencia, que ya vienen de cámara, cuando ya las naranjas se comen en invierno. Las naranjas se comen en el periodo de tiempo que la da la naturaleza. Se acabó las naranjas en los árboles, pues ya no hay que comer más naranjas. Si has comido bastante naranja, ya tienes vitamina C en el cuerpo para tu defensa. Los limones. Una limonada natural con los limones que dan nuestros árboles de aquí. ¿Eh? Y vamos, es que tú te coges un limón para una llaga en la boca, para esto, para limpiarte la sangre, para todo. Para cualquier cosa, hasta para la vista, para la zanahoria se debería estar plantando, las lechugas, las escarolas.
todo esto, todo cosas naturales. Papa, la papa misma. La papa, esta semana estaba un amigo en el bus haciendo papas arrugadas aquí y te la comías sola. La papa, buenísima, buenísima. De los distintos tamaños. El café mismo, el café del Valle. Claro, y ahí estaban viendo un programa de Turquía que en el mercado veías tú aquella ciudad con todas las especias puestas. El café era, vas por cacharrillo. Claro, hemos industrializado tanto que allá y tanta bobería de meternos miedo que ya no puedes tú como antes, que era todo a granel. Mire, mi madre que me dé un cuarto de kilo de judía, pues un cuarto de kilo de judía, no te tiene que dar un paquete de un kilo, porque la condición en ese momento de dinero no es la de él. O sea, hay montones de vías que podrían ser facilísimas para que no tengamos que depender del capitalismo exterior. Y nosotros lo que sí tenemos que tener cuidado es con Gran Canaria, con las Islas Canarias en total, en general, me refiero a todas, desde el Hierro hasta la Graciosa, todas las Islas Canarias deberían estar bien para nosotros y bien para el que nos visite, que nos venga a visitar. Y que se lleve un recuerdo nuestro, por ejemplo, con lo que comentas, que pruebe el tema del guarapo, que pruebe pues una naranja de aquí, de Cineta, de Telde, sí. o un trocito, una porción de queso de aquí, de Guía, Santa María Guía, el queso de flor de Guía. Recuperar los balnearios de agua tan buena que tenemos. Ahí estarían trabajando un mogollón de gente, tanto en el balneario del Valle de Agaete, como el balneario del Barranco Azuaje, que los compañeros de la Vinca y mucha gente caminante fueron el otro día a regarlo. A regar un barranco, fíjense ustedes, ¿sabes? Pero es que el Cabildo tiene la culpa, el consorcio de agua del Cabildo de Gran Canaria tiene la culpa de que todo esto esté dejado en la mano de cuatro terratenientes. Y eso lo han permitido el gerente que está al frente de agua del Cabildo de Canarias y muchos funcionarios también por su ego y otros no, ¿eh? No estamos diciendo que todos los funcionarios son malos, no. Pero hay algunos que son malos por el otro y por él. Entonces no se han hecho bien las cosas en Gran Canaria. Las autopistas, las palmeras secándose, ahí abajo los dragos, una plantación de dragos que hicieron secándose. O sea, aquí, si plantamos una cosa a los humanos, hay que cuidarla. Y si usted me la planta, usted se tiene que encargar de regármela. Usted me manda una cubita todos los días, allí me la riego, o dos veces en semana, o con lo que conlleve de agua. Eso, para eso también están los técnicos. Los técnicos del Cabildo de Gran Canaria de Medio Ambiente. No, es que eso no me confiere, pero bueno, ¿y cuáles son tus competencias? Medio Ambiente es todo. Es todo, desde una plantita chiquitita a un cactus hasta la palmera más grande. Estos días atrás estaban los castaños por Valle Seco, por todo esto. Guapísimo, guapísimo. Que no se puede recolectar la castaña, y la castaña que es buenísima. Pero es que todos los frutos secos, en La Palma me acuerdo yo, hace más de 30 años, que iba a la recolecta de la almendra. Ahora, dentro de poco, es la recolecta de la almendra. Allí. Entonces, o sea que hay infinidad de puestos de trabajo que se pueden crear. Sabemos que venimos arrastrando los monocultivos y quien tiene el poder del plátano, del tomate, no quieren soltar la teta y la piña. Viene buenísima del Hierro, claro, los del Hierro se mosquean si viene piña más barata de otro sitio, de Chile. Con todo respeto a la gente de Chile, todo el mundo tenemos que vivir, pero los nuestros también tienen que vivir, nuestra tierra no tiene que estar monopolizada. Pero qué mejor manzana que la de Valle Seco, Paco, que te dura el sabor en la boca mediodía o tres días. Realmente, no, es diferente a la manzana que viene ahí de Chile, que viene ya maquillada, con un barniz, claro, con cámara. El aguacate. El aguacate de Mogán, el aguacate de Mogán y el papayo de Mogán. Y en la aldea también se da el aguacate. En la aldea también se da aguacate y papayo. Todo eso es puntos de trabajo para nuestra gente. Hay que pensar positivo, no se dejen llevar de los políticos que tenemos actualmente. Hay que pensar positivo y ir, no ganamos 100, ganamos 50, pero sacar esas empresas para adelante y venga, hacer cooperativas, como en un tiempo se estuvieron haciendo cooperativas agrícolas, venga, a entrar ahí y buscar otras líneas de trabajo, porque el futuro, las casas no nos van a dar de comer, los coches no nos van a dar de comer, las carreteras no nos van a dar de comer y un montón de cosas no nos darán de comer. Imagínense ahora que cae el petróleo
y no se mueven los aviones y no se mueven los barcos. Agüita. Y entonces estos días atrás ponían de que se creaban 100 puestos más de trabajo para los estibadores en el muelle, por cargar y descargar toda la mercancía que viene de América para mandar para África. Hay que hacer otras cosas. No podemos plantar aquí y nosotros también ayudar a esos pueblos de África, con millo, con el gofio, con lo que haga falta, hasta con las papas. No se puede plantar aquí que tenemos terreno suficiente. Fuerteventura tiene un montón de terreno. Pues yo pienso que si la situación sigue así, pues mucha gente ya están inmigrando. ¿Sabes? Hay chicos y chicas que han terminado su carrera y se han dado cuenta que aquí no pueden estar y se han ido a Europa a buscarse la vida. Muy bien, porque es una experiencia, o sea, muy bien. Muy bien, y además el mundo es de todos y de todas, ¿no? A donde haya que ir, pero que a la gente que estamos aquí ya con hijos, con todavía o cuidando a nuestras madres, a nuestra familia, aquí hay un montón de puestos de trabajo que hay que cuidar. Hay que cuidar desde los alrededores del aeropuerto, esa autovía por ir para abajo. La gente todavía sigue tirando los escombros El en los cobro. barrancos y en eso por ahí. Las playas están abandonadas. Ya estuvimos medio al mundo en una playa abandonada. La basura en la misma playa, de la gente que salió el domingo de la playa, porque allí fue el lunes. La gente no la dejó en la playa, la dejó más para arriba, donde antes había un container. Ya no está el container porque el barranco, la carretera que está hecha allí en una propiedad nuestra por una empresa privada, que encima de estos días el alcalde de Las Palmas estaba diciendo de que era una buena empresa para dejarle el hotel de Santa Catalina. Agüita. Agüita con el destrozo que tiene hecho en ese sur y le va a dejar usted un hotel en medio de Las Palmas. Ese a los 3 días lo vende. Por otro lado, esa empresa, ¿no? Entonces, ha habido empresarios que sí han ganado dinero de Gran Canaria y lo han vuelto a incorporar en la actividad turística o empresarial en la isla y para la gente. Entonces hay que ser consecuente con esa gente. A esa gente se le puede echar una mano, pero siempre que generen puestos de trabajo y que también no se estanque. La gente que no se estanque, pues si empiezas de botón en un hotel, seguir reciclándose, para que vaya subiendo de escalafón dentro de las distintas áreas que tiene un hotel, que sepan en todos los lugares del hotel y que aprendan, y luego detrás ya vendrán otros para ir ocupando sus puestos y mucha gente ha llegado a ser director de hotel y ha empezado de botones. En aquel tiempo se permitía, hoy en día está medio así. El inglés es muy importante, aquí en nuestra isla tanto el inglés como el alemán es importante. Saber todos los idiomas, bastantes idiomas, los más principales, es muy importante, no podríamos saber todo porque... Paco, ya para finalizar, tú como nudista, naturista, ¿te respetan cuando acudes a esas playas que son consideradas nudistas, como Medio Almud o aquí en el Confital, por ejemplo? Sí, de hecho Respeto. la gente respeta, llega, te mira, una gente te mira más mal que otra gente ya te conoce, ya sabe lo que hay y te respeta. Y de hecho, a lo largo del día, gente que no es nudista se van quitando sus partes, ¿no? Y van encontrándose a sí mismas. Ayer mismo estábamos en medio del mundo, una amiga y yo y otra gente, y daba gusto. Además, un fresco. Para estar en el sur, con el día que hacía, entraba una brisita, que no era ese calor sofocante, quemón. No, no, ese agobio de eso de cuando estás en Sevilla, de ese calor que te funde. No, 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 estaba buenísimo el día. ¿Y qué te llega? Los cuatro guiris que llegan a una playa, la ves virgen, un poquito mal cuidada, pero virgen, y ve que estamos nosotros haciendo la vida normal allí, y llega, enseguida montan su sombrilla y se quedan allí a pasar el día. Y blanco, blanco, todo blanco, ¿no? Blanco Los lechoso. pobres, nos vean nosotros medio morenillos y tal, y dicen, no, estos son de aquí, estos sí saben lo que hay, venga, pues aquí nos quedamos. Y los ves como en el resto del día, y no, hay gente peninsular también había allí en la playa, ¿sabes? Gente peninsular que ya llegan a Gran Canaria y saben a dónde llega con el coyito, alquiler, lo llega, lo aparca y ya utilizan la playa. Tranquilito todo el mundo. Sí. A la gente nudista todo el mundo lo respeta. Otra cosa es que estemos todo el día a lo mejor machacando reivindicaciones, que mucha gente, hombre, yo no voy a la playa a pasarlo mal. Ya todo el mundo sabe que en España es libre bañarse desnudo,
Lo que sí, nosotros aconsejamos después ciertas zonas para estar más tranquilos nosotros. Yo voy a la playa a pasar un día como toda otra persona que vaya vestida, con mi sombrilla, mi neverita, lo que vamos a tomar y comer durante el día, en la neverita, como una familia normal. Lo único que nosotros no nos ponemos nada en el cuerpo y cogemos el sol en todo el cuerpo. O sea, el nudismo tampoco es sexo, ¿eh? Les pedimos que respeten a los nudistas porque el nudista no es mirón. El nudista no le gusta que le mire, el verdadero nudista. El nudista no es gay, no es lesbiana, no es nada con eso. Pueden haber nudistas homosexuales, pueden haber nudistas naturales como nosotros, que tienen su pareja y su familia. Cuando nosotros vemos familias que tienen los chiquillos desnudos en la playa, disfrutando, pues los está educando a la vida, al respeto a la naturaleza. Porque, y ustedes no lo saben, todos los artículos que nosotros utilizamos vienen de un producto químico que después todo eso conlleva al deterioro del medio ambiente. Los productos químicos, por partículas muy chicas, se quedan también en la arena, en el agua y en eso. El uso excesivo de la grasa y todo eso también se queda en el agua, ¿no? Champú y todo. Y nada, cuidar toda Canarias. Cuidar Canarias es cuidar la tierra es de todos y de todas. Y siempre desearles que encuentren trabajo pronto a los que no tienen, y para que también salven las situaciones familiares, que sabemos que lo están pasando mal. Que sean inteligentes, que no se dejen llevar por los políticos actuales que tenemos, porque no le vemos a ninguno decir vamos a cambiar las políticas de actuación, vamos a ayudar a los mineros y a decirle no, señores, los vamos a ayudar a ustedes, pero a la vez vamos a poner aquí una fábrica de productos ecológicos y renovables y placas solares, que nos dio pena estos días una granizada que cayó para allá, que hizo un destrozo tremendo y rompió un montón de placas solares. O sea, también hay que darse cuenta también de esos fallos que se cometen, a ver cómo también podemos proteger esas placas solares para un evento natural de esto, como es una caída de granizos, ¿no? Muy bien, pues gracias, Paco, por estar aquí. A ustedes por invitarnos y que toda esta información llegue a muchos hogares de Canarias, de España, del mundo entero. Del mundo entero. Y ya sé que de Marte también nos están viendo, ¿eh? Gracias, Paco, por estar aquí. Espero que la entrevista de Paco Ojeda, presidenta de Nudiscan, compañero de Canal 13, ya ha sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.